Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al antropólogo y doctor en ciencias sociales, Gabriel Noel. Gracias por aceptar la invitación, Gabriel. Gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario, es un gusto tenerte aquí en nuestro estudio. El gusto es mutuo. Uno de los temas que Gabriel investiga toma el tema de las moralidades en los procesos de construcción de identidad colectiva. Pero antes de introducirnos en ese tema, quiero preguntarte sobre tu ocupación como coordinador del Núcleo de Estudios Sociales en Moralidades. Para eso te pregunto, ¿en qué consiste una moralidad? ¿Qué son las moralidades? ¿Por qué son posibles nuclearlas? ¿Y qué es lo que se estudia en ese campo? El tema es a la vez muy sencillo y muy complicado. Todas las personas utilizan criterios valorativos para describirse y clasificarse, tanto a sí mismos como a otras personas. Esos criterios valorativos tienen que ver con lo que está bien, con lo que está mal, o para decirlo en términos más rigurosos, con lo que uno considera inaceptable y lo que uno considera deseable. Esas dimensiones, que podemos llamar las dimensiones morales de la vida social, intervienen en mucho, por no decir en todo, de lo que hacemos como seres humanos. Los que trabajamos moralidades, que es a la vez un tema muy viejo porque está en el principio de las ciencias sociales y muy nuevo porque hasta hace un par de décadas estuvo como entre paréntesis, tratamos de preguntarnos en algún sentido por qué papel tienen esas categorías morales a través de las cuales calificamos, clasificamos, nos movemos y comprendemos el mundo en distintas cosas que hacen las personas. Este núcleo, que funciona en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, incluye una decena de investigadores y varios investigadores en formación, desde sociólogos, antropólogos y en menor medida historiadores, que se preguntan, en algún sentido, por el rol que tienen estas cuestiones morales en la vida social. Mi agenda de investigación, que tiene que ver específicamente, como vos bien decías, con cómo y de qué manera se usan estas categorías morales para construir identidad y gestionar semejanza y desigualdad, es una de las agendas de ese núcleo, pero hay varias personas trabajando distintas cuestiones relacionadas con el papel de la moral en la vida social y cultural. Está llevando adelante un proyecto de investigación que se titula, lo voy a leer si me permitís, Fronteras morales, fronteras sociales, las moralidades en el proceso de articulación de identidades, alteridades y conflictos en condiciones de fragmentación social. Imposible que me lo acuerde. Ni yo me lo acuerdo. En términos generales, ¿la identidad social se construye a través de la alteridad? Sí, siempre. Lo que nosotros llamamos identidad, en realidad, como varios autores lo han señalado, es el juego de dos procesos. Por un lado, lo que podemos llamar los procesos de identificación, que es cómo cada persona, o cada grupo de personas más bien, responde a la pregunta ¿quién soy o qué soy?
Por otro lado, hay otro conjunto de procesos que son los que podemos llamar de interpelación, que consisten en qué me contestan otras personas o qué me dejan ser otras personas cuando yo reclamo ser tal cosa o tal otra. Yo tengo cierto juego para identificarme, pero ese juego no es absoluto porque las categorías que yo elijo para identificarme dependen para ser exitosas de que sean públicamente reconocidas como legítimas. Te doy un par de ejemplos para que se entienda mejor. Yo digo soy antropólogo. Yo me puedo reclamar como antropólogo y cualquier persona puede reclamar ser antropólogo, pero para ser reconocido efectivamente como tal, depende que la comunidad de antropólogos lo reconozca como un interlocutor legítimo. Lo cual, en la Argentina de principios del siglo XXI y en varios otros países, pasa, entre otras cosas, por tener un título universitario de grado o de posgrado en antropología. En otras épocas, hace 70, 80 años, para ser reconocido como antropólogo, para reclamar esa identificación, no hacía falta tener un título universitario, sobre todo porque la carrera no existía en la Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo pasa con cualquier otra identificación, con la identificación como argentino. Con cualquier identificación que yo quiera reclamar, siempre va a depender de qué hacen otras personas, qué responden a otras personas a esa identificación que yo hago. La pueden aceptar, la pueden reforzar, la pueden impugnar y decir, no, vos no sos antropólogo nada, vos no sos argentino nada, etcétera, etcétera. Y en general la identidad ocurre en esos procesos de tensión y de ida y vuelta entre identificación e interpelación. Y mi apuesta, y por supuesto no es una invención mía ni mucho menos, es que las categorías morales tienen un rol central tanto en los procesos de identificación, cómo elijo yo presentarme, qué reclamo ser, como en los procesos de interpelación, que permiten otras personas ser a los que reclaman determinadas identificaciones. ¿Sabes qué? Te escuchaba y se me ocurre. La designación del Papa Francisco incide, por esto que acabas de decir, ¿no?, en la identidad colectiva de los argentinos. En algo, es un tema demasiado complejo para un inocente investigador en moralidades. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Hay un artículo muy bueno de opinión que salió en el número de este mes de Le Monde Diplomatique de un investigador de temas de antropología de la religión que se llama Pablo Semán, que trata un poco estas preguntas que vos hacés. El Papa Francisco evidentemente, se transforma en un recurso de identificación para determinados sectores de la sociedad argentina. Es decir, los sectores de la sociedad argentina que siguen reclamando una identidad colectiva, que por otro lado está muy cuestionada por otros sectores, que es la vieja identidad de la nación católica, lo digo entre comillas, utilizan o pueden utilizar, de hecho, el nombramiento de un papa nacido en la Argentina como un recurso para hacer un nuevo lanzamiento de un proceso de identificación y decir, la Argentina es esto, lo demuestra esto. Por supuesto, hay muchos de nosotros, o que no somos católicos, o que siéndolos no nos identificamos con el mito de la nación católica, que decimos, bueno, no leemos esa identificación en ese sentido o no la reconocemos como un llamado a identificarnos en eso. Lo importante de la pregunta que vos haces es que prácticamente cualquier hecho, siempre y cuando satisfaga determinadas condiciones, puede ser movilizado como un recurso de identificación por alguien. Lo interesante del caso es que algunos recursos de identificación finalmente prenden y otros no prenden. Y ahí está de nuevo ese juego entre identificación e interpelación. Porque uno en general siempre piensa en los procesos históricos de identificación que tienen éxito y se olvida de muchos que fracasan. Hubo muchos intentos de enarbolar banderas de identificación que las interpelaciones que tuvieron del otro lado hicieron que finalmente no cristalizaran. ¿Qué va a pasar en el futuro con esta cuestión? Bueno, es muy pronto, Oscar Wilde tiene una frase que cito con fruición porque me parece muy adecuada, que dice, hay muchas maneras de quedar como un tonto, pero la única segura es intentar predecir el futuro. En procesos, los científicos sociales en general tenemos ciertas precauciones, al menos cuando pensamos como científicos sociales y no solo como ciudadanos, en proyectarnos al futuro, sobre todo con datos de ayer a la mañana. Nosotros siempre predecimos hacia atrás, escribimos sobre cosas que ya pasaron. Y justamente, ¿cuáles pueden ser las vicisitudes en la construcción de un proceso de identificación social? Te lo pregunto porque ignoro si las condiciones de fragmentación social son las únicas en las que se construye la identidad. Y si una vez construida se mantienen sin cambios.
Empiezo por el final. Nada nunca se mantiene con cambios y cuando algo parece que lo hace es porque se está haciendo un gigantesco esfuerzo para que parezca que se mantiene sin cambios. Te lo voy a contestar con un ejemplo. Los antropólogos somos notoriamente malos para argumentar en abstracto. Siempre necesitamos argumentar a partir de nuestros datos de campo, así que te lo voy a argumentar con pero el ejemplo. Pero es bueno, esto no. Para aquellos que no estamos en el tema, nos permite ver la cosa con mayor claridad. No, puede ser una virtud, ¿no? Los antropólogos no sabemos muy bien pensar en abstracto, pensamos mejor con los datos a la vista. Para nosotros los que trabajamos moralidades, los que trabajamos esto, la manera en que las personas clasifican moralmente a sí mismos, a otros y a sus actos, tenemos un problema, no es un problema, tenemos una cuestión metodológica que resolver. Si vos querés saber cuáles son las categorías morales que una persona utiliza, no tiene sentido preguntárselas. Y no tiene sentido preguntárselas por dos cosas. Primero, porque en la mayor parte de los casos no es consciente de ellas, simplemente vive una vida moralmente satisfactoria sin racionalizarla todo el tiempo. Solo los filósofos y los científicos sociales racionalizamos, y tampoco tanto como creemos. Y en segundo lugar, porque una cosa es lo que te contesta una persona en frío, que no quiere decir que mienta, y otra cosa es qué pasa cuando esa persona tiene que clasificar moralmente a alguien en la contingencia de la acción. Vos podés salir a hacer una encuesta sobre el racismo, y como le pasa a Mafalda cuando pregunta si la gente es buena, nadie es racista, pero cuando otro le cruce el auto y veas el epíteto que utiliza para clasificar al que le... Bueno, vemos si es racista o no, y en todo caso si es racismo y qué clase de racismo es. ¿Cómo entonces capturar, por así decirlo, las moralidades en acción? Hay dos recursos. Uno es observar a la gente cuando se pelea. Porque la gente cuando se pelea, hablando mal y pronto, se revolea por la cabeza sus categorías morales. Vos sos un tal de tal, no, vos sos tal cosa, vos lo que puedas, etcétera, etcétera. Y como lo hace en caliente... Me sonrío porque pensaba, digo, ¿se las revolea o las pierde directamente? No, las usa. Incluso cuando parece que las pierde, las está usando, digo. Las está usando, uno nunca la pierde, porque es parte de lo que uno es. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con tu pregunta sobre la fragmentación social, va a los periodos de cambio acelerado. Cuando vos a la gente le movés el piso, o cuando la persona siente que le están moviendo el piso, los seres humanos sentimos esa necesidad de teorizar qué es lo que está ocurriendo, quién es el responsable de que esto ocurra. ¿Por qué no debería haber ocurrido? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes están acá que no deberían estar? ¿Quiénes no están que sí deberían estar? ¿Por qué yo soy un legítimo representante de la buena sociedad y los otros no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en el caso concreto? Yo trabajo sobre dos localidades del partido de Villa Gesell, Villa Gesell y Mar de las Pampas. Vos tenés que en las localidades de la costa atlántica, en todas, Villa Gesell es muy notorio, hubo en las últimas 2-3 décadas un crecimiento poblacional notorio. Estamos hablando que del censo del 70 para acá, el crecimiento intercensal, es decir, cada 10 años, es de entre el 35 y el 51%. Lo cual al principio se explica porque eran pocos, entonces sí, un incremento, por poco que sea, te duplica la población, o te suma la mitad, pero en los últimos años sigue siendo entre el 35 y el 50, entre censo y censo, lo cual es un montón. Este proceso, que ya visto de por sí, en esta escala temporal de 20, 30, 40 años, es espectacular. Muchos de los habitantes de estas localidades lo ven como algo, no que ocurrió en los últimos 20, 30, 40, sino como algo que ocurrió en los últimos 10. Entonces pasa a ser de ya espectacular a sorprendente, extraordinario o inexplicable. En ese momento, la gente tiene que empezar, mucha gente empieza a preguntarse, ¿qué somos? ¿Quiénes estamos adentro y quiénes estamos afuera? En la historia de Gesell, para dar el ejemplo que conozco bien, porque es el que trabajo, hay como tres grandes momentos en el que se producen procesos de interrogación colectiva. La mayor parte del tiempo nosotros no nos preguntamos por nuestra identidad. Es decir, yo no ando todo el tiempo por la vida preguntándome, ¿soy argentino? ¿Qué clase de argentino soy? ¿Soy lo suficientemente argentino? ¿Me reconocerán como argentino? Porque mientras yo esté en Argentina, dando vueltas entre argentinos, hable como porteño y me comporte con ciertas cosas que se esperan de los argentinos, nadie me interroga. Si yo me voy a vivir a otro país, aunque yo probablemente nunca haya tomado mate acá en la Argentina, nunca me haya gustado el tango, probablemente lo empiece a tomar y probablemente me empiece a gustar, porque voy a tener que encontrar maneras de reforzar mi identificación como argentino porque se ha vuelto problemática, ya no es parte, digamos, de la vida usual. En Gesell pasa lo mismo. La mayor parte de los geselinos no tienen que preguntarse, ¿somos geselinos? ¿Qué es un geselino auténtico? ¿Quiénes no son? Pero hay tres momentos en la historia, como te decía, donde esto ocurre. Un primer momento, aparentemente, ocurre entre finales de los 60 y principios de los 70, en lo que podemos llamar el periodo, por el cual Gesell es muy conocido, la efervescencia hippie. Hay un proyecto de construcción de comunidad local, lo digo entre comillas, o sea,
los pioneros, que son los que llegan entre el momento fundacional en la década del 30 y la década del 50, se encuentran con un montón, Gesell se vuelve conocido, un montón de gente que llega de Buenos Aires con un estilo de vida que no era el que ellos querían para Gesell. Entonces aparece un primer proceso de quiénes somos, porque estos no son gesellinos de verdad, etcétera, etcétera. Un segundo proceso en la década del 70, donde Gesell crece espectacularmente hacia el sur, aparece toda su infraestructura y deja de ser una pequeña villa balnear y se transforma en una ciudad de pleno derecho, y ahí aparece un segundo proceso de interrogación colectiva. Y un tercero, que es el que en realidad empieza a mediados de los 80, pero los habitantes de Gesell de larga data reconocen recién a partir de fines de los 90, principios del 2000, que es el proceso actual de interrogación colectiva. En cada uno de esos momentos uno encuentra evidencia de este tipo de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los auténticos gesellinos? ¿Quiénes no lo son? ¿Y cuáles son los criterios por los cuales reconocemos unos y otros? Y esos criterios son morales. Yo estoy trabajando en este tercer momento por la sencilla razón de que no soy historiador, sino antropólogo, y es lo que tengo ahora a la vista. Aunque he hecho algunos trabajos, en principio preliminares, sobre las etapas anteriores. ¿Y cuáles fueron los fundamentos que te llevaron a la elección de esas dos localidades? En principio, esto, a ver, los antropólogos tenemos un estilo de trabajo... ¿Podrías haber elegido cualquier otra? Sí, cualquier otra. Sí, no cualquiera, pero había muchas en el menú. Fueron en principio tres. Los antropólogos tenemos un estilo de trabajo que es, si se quiere, la marca de fábrica de nuestra disciplina y que llamamos el trabajo de campo etnográfico, que consiste en tratar de entender algo del mundo social conviviendo con las personas que producen ese mundo. Tradicionalmente, en principios del siglo XX, eso implicaba irse a una isla lejana y paradisíaca a vivir años con los nativos, la palabra que usaban en ese entonces, y los antropólogos la seguimos usando, aunque con cierta mala conciencia, para tratar de entender su modo de vida. Esa marca, los antropólogos lo seguimos haciendo, y si bien yo por razones tanto laborales como familiares no vivo en Gesell, sí viajo con cierta frecuencia y permanezco bastante tiempo ahí. Y por esa razón, los antropólogos necesitamos trabajar con unidades de análisis que sean más o menos abarcables a una persona trabajando solo. Gesell no lo es una ciudad intermedia de más de 35.000 habitantes, pero tiene ciertos núcleos de sociabilidad en los cuales uno puede meterse y conocer más o menos a todo el quién es quién de esos núcleos. Mar de las Pampas sí lo es. En este momento los datos del censo todavía no están procesados, pero con toda la furia en Mar de las Pampas debe haber en este momento 1.200 habitantes, lo cual está al alcance de un antropólogo. Esa es la primera. Segundo, porque hay mucha y muy buena investigación social en la Argentina en los últimos años, pero como pasa con casi todo en la Argentina, está concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. Si yo tuviera un centavo por cada investigación que lleva por título la pobreza en Argentina, la desigualdad en Argentina, y cuando vas a ver los datos, es capital y el conurbano, con suerte, sería millonario. Entonces yo desde el principio, y también es algo muy antropológico, tratamos de descentrar esa mirada porteño-céntrica y de construir investigación en localidades que no son el conurbano y no son la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la importancia que tienen en su peso demográfico, sociológico y político. Y las ciudades intermedias, no es la primera ciudad intermedia en la que trabajo, las ciudades intermedias son un laboratorio muy interesante en los últimos años porque hay una tendencia demográfica que es la siguiente. Hasta la década del 70, la tasa de crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires siempre sube. ¿Qué quiere decir? Que no solo sigue creciendo, sino que crece cada vez más rápido. A mediados de los 70, la curva de crecimiento se empieza a planchar. ¿Qué quiere decir? Sigue creciendo la capital y el conurbano, pero a un ritmo cada vez menor. Y lo que empiezan a crecer son las ciudades intermedias, sobre todo las de la provincia de Buenos Aires. Y hay algo muy interesante que mirar. Y en tercer lugar, por esta cuestión de que en las ciudades intermedias de la provincia de Buenos Aires son las de la costa atlántica bonaerense las que tienen el crecimiento más espectacular. Y mi apuesta era justamente que un crecimiento de esa naturaleza no pasa desapercibido a los ojos de sus pobladores y genera este tipo de explicaciones en clave moral que son las que yo quiero recoger. Por supuesto, una última cosa, uno hace prospección. Antes de empezar mi investigación fui a los dos lugares a ver si había algo de esto que yo quería buscar, lo encontré, ese es el lugar para investigar. Dado que Gesell fue una de tus elecciones, se presenta ahí un elemento indómito que hay que eliminar, la arena. Uh-huh. ¿Esto agranda la historia de los pioneros? Es muy interesante porque, a ver, con las historias... Agranda, digo, sí, casi sí, sí. Vulgarmente, ¿no? Pero... No, pues las historias de los pioneros, a ver, las historias de los pioneros son un género muy interesante. Para poner un ejemplo, pasa como las historias de romances. Si vos, por ejemplo, agarrás un grupo de 10 recién casados para que no hayan tenido tiempo de cambiar de opinión, digamos,
Y les preguntás cómo se conocieron. Que no hayan cambiado sus moralidades. Sí, no, las moralidades cambian más lento, su opinión, digamos. Si vos le preguntás a un grupo de recién casados cómo se conocieron y cómo es que se llegaron a casarse, cada uno te va a contestar con una historia sumamente singular, llena de casualidades, de imposibles, de azares, que terminó con una cosa maravillosa en virtud de que era sumamente improbable. En virtud de una serie de improbabilidades casi milagrosas terminamos juntos y eso es bello. Y cuando pones las 10 historias una al lado de la otra, son todas iguales. Y eso nos pasa a todos en todos los aspectos de la vida social. Vivir la vida social en gran sentido es contarse historias. Y cada una de nuestras historias es absolutamente singular, porque como somos individuos tratamos de mostrar justamente los singulares que somos, pero los recursos que utilizamos para construirlas son socialmente compartidos y los aprendemos de otros que construyeron sus historias antes que nosotros, entonces no podemos inventarlas del todo. Con las historias de pioneros pasa lo mismo. Si tomamos la costa atlántica, que insisto, es lo que yo conozco, aunque hay historias de pioneros en Patagonia que también han sido trabajadas y también en región pampeana, digamos, no atlántica, vos encontrás que cada uno de los pueblos o ciudades de la costa atlántica bonaerense tratan de singularizar su historia. Y a la hora de singularizar su historia, construyen historias muy parecidas. En el caso de Gesell, la historia está de la mano de un relato, que también es un tipo de relato muy conocido por los antropólogos, que es lo que se llama, y si me permiten las dos esdrújulas, la épica fáustica. Que es la historia esto de un hombre, un superhombre, con una voluntad indómita, que, encarnando la civilización, se opone a las fuerzas desatadas de una naturaleza personificada en un enemigo, y por eso las metáforas bélicas están a la orden del día de este tipo de relatos. Uno elige el enemigo. A veces los enemigos, por ejemplo, en los relatos de pioneros y sobre todo en estas localidades, son fuerzas naturales. Después aparecen otros enemigos que a veces se mezclan en el relato y que a veces ocupan un lugar principal en otros relatos, que son las burocracias y la gente que no comprende el genio del pionero. Lo interesante es que con estos mismos ingredientes, las distintas localidades logran construir relatos que, como las historias de amor, son a la vez singulares y profundamente reconocibles. Pero hay otra cuestión muy importante ahí que tiene que ver con algo que me preguntabas antes, que es de esto de lo que permanece igual. Un antiguo analista de los mitos, un filósofo que se llamaba Campbell, decía que los mitos, para que sean exitosos, tienen que ser reinventados a cada generación. Y hay mucho de cierto en eso. Los mitos no son simplemente historias del pasado que alguien inventa y que permanecen para siempre, sino que los mitos son renarrados a cada generación. En el caso de Villa Gesell, cada vez que aparece una de estas tres coyunturas que yo te mencionaba, hay una nueva narración del mito que subraya distintas cosas, depende de quién quiera distinguirme. En determinados momentos en la historia mítica es importante resaltar el factor de lucha contra la naturaleza, en otros momentos lucha contra la burocracia. Y los mitos, además, como son generadores de cosas, no son simplemente historias del pasado, no son historia mal contada, son eficaces. Cada político que quiere refundar algo, cada nuevo mediador cultural, cada persona que quiere hacer algo tiene que renarrar el mito y colocarse en él de una manera que el mito le dé sentido a lo que hace de manera comprensible para los otros. Puedo apelar a tu generosidad de síntesis porque me quedaría atado el día, pero tanto tiempo no me queda. Hiciste mención, y ha sido otra de tus selecciones, a Mar de las Pampas. ¿Cómo se articula ahí la identidad comunitaria? ¿Y cuál es el nexo entre los residentes y la así denominada generación post-corralito? Voy a decirlo lo más rápido posible. Mar de las Pampas es muy interesante porque el proceso histórico todavía es mucho más reciente. Si en Gesell tenemos un proceso histórico que tiene 70, 80 años de profundidad, el de Mar de las Pampas tiene 15 en cuanto a construcción de comunidad. Entonces es como que está todo a la vista, lo cual es mucho más interesante. En Mar de las Pampas vos tenés como tres oleadas poblacionales. Los pobladores originales, que llegan al principio cuando, según cuentan ellos, no había nada, en la década del 70 y del 80, algunos incluso antes. Un grupo que son la segunda generación, que son los que forman el núcleo de lo que va a ser después el pueblo Mar de las Pampas, que llegan entre mediados de los 90 y el 2001, y lo que pasa después del 2001. ¿Qué ocurre ahí? El grupo que construye el primer perfil de Mar de las Pampas, que es esta segunda generación, los que se establecen a partir de mediados de los 90, intentan construir comunidad sobre la base de una imagen muy poderosa, que es la imagen de la aldea ecológica. Un lugar en armonía con la naturaleza, por supuesto con una naturaleza construida y muy particular,
con un estilo de vida que busca darle la espalda a lo que se consideran, y desde el siglo XIX para acá, los excesos de las grandes ciudades, el apuro, la rutina, etcétera, etcétera. El post-corralito, y es por algo utilizan ellos el corralito como marcador temporal radical, la devaluación trae un montón de inversión inmobiliaria y turística en Mar de las Pampas y un crecimiento a los ojos de estos segundos pobladores desmesurado que intenta transformar el perfil de lo que era esta aldea ecológica y naturalista en, por así decirlo, un balneario ABC1 franquiciado con marcas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se preguntan por primera vez acerca de su identidad colectiva los marpampeanos y se preguntan en el marco de un proceso de lucha contra estos inversores, que ellos consideran, por supuesto, una conspiración maligna destinada, bueno, en parte exagerando, que ellos consideran tienen menos interés en mantener el Mar de las Pampas que ellos tienen, y sus aliados, que serían los políticos venales. Y es muy interesante porque desde los dos lados, por supuesto, hay incomprensión mutua, y eso es lo interesante de ser antropólogo, uno ve de los dos lados, y hay un proceso de redefinición permanente de qué es y qué debe ser Mar de las Pampas entre estos pobladores de segunda generación, los inversores post-corralito y los testigos privilegiados, por supuesto, que son los turistas que veranean ahí todos los años. Sigo apelando a tu generosidad. No me quiero despedir sin tocar uno de tus trabajos también de investigación que participás y se denomina Sociología del Dinero, Evaluaciones Monetarias y Jerarquías Sociales. ¿Cómo funcionan las relaciones del dinero con las jerarquías sociales? Ese es un proyecto que está empezando y que dirige un sociólogo que trabaja hace bastantes años cuestiones de dinero, que se llama Ariel Wilkis. Es muy interesante porque uno, cuando piensa en el dinero y jerarquía social, piensa, bueno, la relación es obvia, ¿no? Cuanto más dinero tenés, más arriba estás en la jerarquía social. Pero no es tan obvio por dos razones. Primero, porque esto a veces no es así, y voy a poner un ejemplo brevísimo enseguida. Y en segundo lugar, porque lo más interesante son los mediadores a través de los cuales el dinero se traduce en jerarquía social cuando se traduce. Te doy primero el contraejemplo. Un grupo de investigadores dirigidos por Alejandro Grimson en Comodoro Rivadavia, entre los cuales trabajó, bueno, mucha gente, una investigadora de allá que se llama Brígida Baeza, encontró en Comodoro una situación fascinante. Las personas que más dinero tienen en Comodoro no son las que están en la cima de la jerarquía social y viceversa. Las personas que están en la cima de la jerarquía social no son las que más dinero tienen. Los que más dinero ganan y los que más dinero tienen son los trabajadores petroleros, que por más ganar mucho más dinero que los residentes de Comodoro, están abajo en la jerarquía social. Y hay una investigación muy interesante, que es parte de la inspiración de este proyecto, de cómo puede ser que lo que pensamos nosotros automáticamente, que ocurre siempre, que es cuanto más dinero tenés, más arriba estás en la jerarquía social, hay un caso al menos en el que no ocurre. La segunda cuestión que tiene que ver con las mediaciones es cómo se transforma el dinero en legitimidad. Hay muchos ejemplos también de esto. El ejemplo más típico es el ejemplo del viejo dinero y los nuevos ricos. Los nuevos ricos justamente son aquellos estratos que demuestran que el dinero requiere mediadores para adquirir formas legítimas antes de ser incorporado como jerarquía social. Hay una cosa que a mí me interesa mucho en relación con eso y que probablemente a ustedes también les interese mucho, que es el rol que el mercado inmobiliario tiene como mediador entre dinero y jerarquía social. Y mi parte concreta en esta investigación, que como les dije recién empieza, dentro de un par de años tendré por ahí algo para conversar si me vuelven a invitar, es cómo el mercado inmobiliario, en relación con el modo en que el mercado inmobiliario distribuye gente a un lado o al otro y concentra gente, o sea, es uno de los factores que contribuye a concentrar gente de determinada clase o estilo social en determinados lugares y a mandar otras a otros, transforma dinero en jerarquía social. Eso en las localidades del sur del partido, no solo en Mar de las Pampas, sino en un conjunto, en Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas, que son las tres localidades del sur, hay algo de eso que está ocurriendo. Por eso recién empieza, así que te lo prometo para dentro de 2 años. Gabriel, gracias. A ustedes de nuevo. A vos también, gracias por acompañarme. Él lo manifestó, la investigación recién empieza y seguro estoy que todos nos hemos quedado con ganas de mucho más. Te espero la próxima semana. Buena vida para todos.